enferma? Sí. ¿Y para qué? Ya verás, seguro te ha de suceder algo, como al Manucho. ¿Dónde estará ahora? No sé. Alguien me ha dicho que se ha muerto. Pobrecito. El patrón fue malo con él. Lo es con todos. Habría bastado con los azotes que le hizo dar, pero no, quemó su casa. Dicen que le debía, que no podía pagarle. ¿Y qué? Le había pagado poco a poco, como le pagamos todos. Como si fuera capaz de perdonarnos una deuda. ¿De veras te vas mañana de viaje? Mañana. ¿Con quiénes vas? Con Quirco, Manuno y Cachapa. ¿Tardarás mucho? Lo menos 2 semanas. ¿Cuándo terminará esta pesada obligación? Todos estamos cansados de tantas correrías. Cuando el hermano del patrón venda sus haciendas del valle, o nosotros nos vayamos de esta. ¿Y a dónde iríamos que no tengamos que servir? Así es, ¿a dónde? Ojos. Quédate con él entonces. Oye, ¿me ayudarás a arrear mis ovejas? Ya es de noche y en mi casa me están esperándome. A eso he venido. Oye. ¿Qué? Desde hace tiempo he notado que te mira mucho el administrador de la hacienda. Yo también. Sé que se ha quejado a tu mamá porque no vas a su casa a escarmenar lanas ni a servir de mitad. Iré la otra semana. Yo no quiero que vayas. Ese cara es malo y me da miedo. A ti nunca te hizo daño. Una sola vez te pegó. Muchas, di. Pero eso no importa. Tengo miedo por ti. Nunca pegué a las jóvenes. Pero se abusa. Bueno, si vas de servicio, lleva a tu mamá. Y no te quedes nunca a solas con él. Así lo haré. Chalona, queso y pescado. Dame pescado y te doy tuna. ¿Cuántos me das por un pescado? 5, pero si traes ispis por una chúa llena, te doy 20 tunas. En otra parte, nos han querido dar 40 tunas y 2 platos de maíz por uno de ispis. Nosotros no hemos querido. Te doy 3. Dame 5. Eres un pillo. Vete al diablo con tus pescados podridos y ojalá te cargue el río. Tenores, Tatito, adiós. Te doy 4. ¿Qué dicen ustedes? No. Recuerden que las tunas del otro estaban bien frescas y bien grandes. Sí, ¿y crees que las mías están podridas, carachulpa? ¿Qué deben estar podridos para no ver? Ya sé que me están robando, pero hacer. Acá pues te doy 5. Oye, cambiame esta podrida, ¿ya? Oye, de nuevo se va a podrir eso en mi bulto. Ya pa, pues.
Justito no más ya. ¿Qué? ¡Apúrate, pues! Ya dime, pues, la llapita para el camino. Gracias, Tatay. ¿Vieron qué lindo negocio se hace por aquí? ¡Ah! Yo creí que te iba a romper las costillas. Si les conozco, aquí no hay que acomodarse en pedir. Si ellos fueran por nuestras pampas, llevando sus productos, por cada grano de maíz nos harían dar un isbi por cada durazno, una papa, así nomás se puede dar. Vamos. Buenas tardes, Tatay. Buenas tardes, Tatay. ¿Para dónde? A mi locato, Tatay. Entonces deben apurarse si quieren cruzar el río Grande. ¿Por qué, Tatay? Cuando llueve allá arriba, seguro que crece. Y ahora está lloviendo a torrente. Puede que llegue la mazamorra. ¿Y qué hacemos? Deben apurarse. En estas cercanías no hay ningún caserío para guarecerse. Si van a cruzar el río Grande, vayan con cuidado. Es mejor ir con la corriente y meterse en ella. El agua no es tan traicionera como el lodo. ¿Yo qué? Ah, cuando crucen, pueden llegar a mi casa. Está sobre el camino. Pregunten por sí. Gracias, Tatay. ¿Qué hacemos? No podríamos pasar. Sí. Yo creo que sería mejor volver. Sí. Lo mejor es... ¡Ah! Ustedes no parecen hombres. Además, ya está cerrando la noche y no tendremos dónde ir. Cuando de dos a dos, podremos llegar al otro río, alojarnos en la casa de Cisco, hartarnos con unos buenos choclos y buena fruta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Compañero, ya no lo encuentran vivo. ¿De veras? Seguro. Si no se ha ahogado, no han destrozado las piedras. Ya veremos si mañana encontramos el cuerpo de ese desgraciado. Pero sí. Pasen de una vez. Gracias, Tatay. Buenas noches. ¿Sabes? Estaba escrito. La chulpa lo ha dicho. ¿Verdad? Sí, dijo que moriría de mala manera. Así. Sí, es cierto. El diablo ha de estar contento. Tengo miedo. Su padre murió de igual manera. Acuérdate que se lo arrastró una avalancha en la pacheta. No se pudo encontrar su cadáver y la chulpa dijo que se lo había llevado el diablo. Sí, su tío también se ahogó una noche agarrando sucha. Entonces, ¿tú te has quedado en la casa de Hacienda? Sí, pero... ¿Todas las noches? Todas. ¡Te he dicho yo que no te quedes! ¡No! ¿Por qué no me has hecho caso? ¡No! ¡No! ¡Te he dicho! ¡No! ¿Por qué te has quedado? ¡No! ¡No! ¡Él me ha forzado! ¡Mientes! No miento, créeme. ¡Dios no te escucha! ¡Ay!
ya tienes para comprarte 4 gallinas o un cordero cuando nos casemos. No, ya no me voy a casar contigo. He de reunir para comprarme un rebozo. Si me hubieras hecho caso, no te habrías quedado en la casa de Hacienda y ahora estaríamos en paz. ¿Y acaso lo he hecho por mi gusto? Si no sé, el patrón nos bota de la hacienda sin recoger la cosecha. O lo manda al valle mi hermano para que se muera como el Manuna y arruine sus bestias. Dicen que él lo mandó porque no fue fácil su mujer. Tienes razón, pero no soy malo. La sangre se me ha subido a la cabeza. Ya no me vas a pegar más por eso. Nunca. Tú no tienes la culpa. Pero a él, si pudiera, le partiría el corazón. Yo también. ¡Cuántos más, sargento! ¡Vamos! ¡Vamos!
basta, ahora otro. Así, uno a uno fuimos castigados sin que ninguno proteste. Todo el día duró la paliza que terminó al anochecer. Después nos hizo reconstruir la casa y pagar por todos los daños. Bien está. También las llamas andan cuando se les pega, pero saben patear. El camino es duro y no todos los días hay tropas en la sierra. ¿Y vendrá este año? Ha dicho que va a venir para la cosecha. Bueno, me voy. No olvides lo de mañana. Buenos días, Tatay. Hola, ¿qué quieres? Quiero casarme, Tata. ¿Cuándo? Para Navidad. ¿Y por qué vienes a molestarme desde ahora? Si recién estamos en noviembre. Es que quiero saber cuánto me hace cobrar. 50 reales. ¿50? Tatay, jamás podría reunir tanto para una sola cosa. 50 cuesta un burro, un torillo. Rebajame, Tatay. ¡Ah, hereje! ¿Te imaginas que la salvación de tu alma, vil y pecadora, vale menos de 50 reales? No, Tatito, es que no son deditos. ¡Ay! ¿Es que quieres condenarte, perro? No, Tata. ¿Saben ustedes lo que son? Unos pillos que no temen a Dios y solo piensan en pecar y honrar a su gusto, sin acordarse jamás del buen cura, que es como un padre. ¿Qué hacen ustedes por él? ¿Le traen siquiera un corderito, unas gallinitas, unos huevos o algo siquiera para contentarlo? No, ¡nunca! Es que no... ¡Ay! Después, cuando quieren servirse del buen padre y quieren comprarse la gloria con sus oraciones, encuentran caro lo que se les pide, ¿no? ¿Y acaso ese dinero es para eso? ¿No sabes que el templo, la casa de los Dios, se está cayendo por las goteras y hay que retejar, pintar y barnizar? ¡Caro, 50 pesos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, hereje! ¿No tienes miedo al infierno? ¡Perdón, Tata! Bueno, si te parece caro, no te cases con la iglesia y vive como los perros, sin mis bendiciones. Pero entonces, teme al infierno. ¡El infierno! Di, ladrón, ¿de dónde eres? De Coabullo, Tatay. Entonces, ¿eres peón del Viracocha Pantoja? Sí, Tata. Bueno, porque tu patrón es mi amigo, te voy a rebajar. ¿Te pagaste? Sí, Tata. Gracias, gracias. ¿Es joven tu novia? ¿Jóvenes? Probablemente una. No hay otra igual. ¿Sabrá ya rezar? No, Tata, no sabe. ¿No sabe rezar, dice? Pues hay que mandarla aquí para que aprenda como estas otras. Debe venir con su abrigo y su cama para no ocasionarle molestias ni gastos durante una semana. Y como lo alcanza, engendra malos pensamientos, les hago distribuir cueros de oveja con la obligación de convertirlos en fina lana, con la que luego se confeccionarán lindas mantas, vistosos ponchos y finos zapatos. Y por las noches las examino cuidadosamente, una a una. Eso predice de Dios, claro. ¡Tata!
para ver el alboroto de las bestias. Pero es que esa es la costumbre, doctor. ¿Qué costumbre ni qué niño muerto? Es usted un animal. ¡Vaya a ver esos caballos! ¡Sí, doctor! ¿Qué? No cambies. Qué susto, ¿eh? Oye, ¿no invitas a los filacatas y alcaldes? ¿De mi whisky? Les daré una lata de alcohol más tarde. Oye, José, ¿te fijas cómo el cholo ese le llama doctor a nuestro Pepe? Mi abogado es, lo hará por burlarse. No, tiene costumbre. Cualquier patrón para ellos es doctor. ¿Doctor? ¿Qué? ¿Podemos dar inicio al cambio de autoridades? Está bien. ¿Y tú? ¿Por qué no sirves de jilacata? Serví a tu padre hasta ponerme viejo. Y ahora ya estoy cansado. Haría una mala autoridad. Eres un viejo mañoso. Estás cada día más fuerte y vas a acabar enterrándonos a todos. Fuerte sí estoy. Pero para conservarme necesito reposo. Y un buen jilacata nunca lo tiene. Eso es cierto. Y solo por eso no te obligo. En cambio este, espero que me sirva bien. Y la cata, hay que tomar posición de su cargo. Sí, está. Vamos, vamos. Es la voluntad de todos darte este mando. Desde ahora ya no te perteneces y eres esclavo de tus obligaciones. Desde ahora servirás al amo con voluntad y cuidará sus bienes con más celos que los tuyos. Toma este látigo, que es la mano del patrón, para castigar al discord, al flojo. Toma este putut, para enviar tus órdenes a los últimos rincones de nuestra tierra. Y por último, toma esta vara, para que como ella no te tuerzas y seas inquebrantable, pero al mismo tiempo sereno y justo. Tatito Jilacata, recibe mis respetos y que sea por el bien de todos. Que sea por el bien de todos. Que sea por el bien de todos. Poco tengo que decirte yo, Tatito Jilacata. Solo un consejo. Sirve con cariño al patrón. Obedécele y hazle obedecer, porque para ello deposita en ti su confianza. Pero nunca olvides que te debes a tu casta, que tu sangre es la nuestra y que has de ser para nosotros un igual con mando, pero nunca un superior y menos un verdugo. Yo que conozco a estos nuestros pobrecitos hijos, te digo que si así lo haces, te han de obedecer con voluntad. Pero si usas el rigor, acuérdate que hasta las bestias muerden cuando se las maltrata. Y tú sabes que nosotros no somos bestias. Que sea por el bien de todos. Que sea por el bien de todos. Es la voluntad de ustedes y no mi deseo, que me da la autoridad y el mando. Por lo tanto, son ustedes quienes han de mandar, y yo solo he de obedecer. Todos hemos de vivir en armonía y sin envidia, porque nuestro bien es común y unos mismos nuestros deseos. Sé justo y bueno. Siempre hemos de ser tus pobrecitos hijos. Sea por el bien de todos, Tatito. Sea por el bien de todos. ¿Doctor? Sí. Pide permiso para festejar. Está bien. Dales una lata de alcohol. Sí, doctor. Cigarro. Doctor. ¿Qué? También pide cigarro y coca. Está bien. Dales. Y que no me molesten. Sí, doctor. Sí. Ya, vamos, váyanos.
aquí, doctor. ¿Está listo el almuerzo? Un ratito más, doctor. Ay, ¿por qué no viene a servirnos la benetlorina? Está un poco enfermita, doctor. Caramba. A ver, salud. Delicioso. Muy bien. Bueno, veamos quién hizo mejor esta mañana. Voy 2-1 en mi favor. Hasta ahora yo llevo 470 piezas. Tú 425. Pedro 328. Y Alejo 20. Es el más diestro de todos. Es que yo lo quiero matar. Y que no puedes. No, tú sabes que en el tiro solo Pablo me gana. Otra cosa es con guitarra, ¿no? Como quieras. Pero me repugna matar en vano. ¿Para qué? ¡Pobres avecillas! Pareces una tímida doncella. Piensa lo que quieras. Pero estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Y no hay quien se dé cuenta de él. Aquí lo que de veras interesa es eso que llaman política. ¡Pobre país! Tiene razón, así claro es. Claro que tiene razón. Hay que hacerte diputado, poeta. Déjate de idioteces, hombre. Hazme dictador. Solo un dictador puede hacer algo que valga la pena. Necesitamos otro Linares, pero más tolerante. Pero así decidido, así patriota, así hombre. Lo demás es pura música. ¿No crees en nuestros hombres? No. Menos en nuestros doctores, muy orondos en su palabrería hueca. Muy metidos en lecturas de libritos extranjeros. Pero sin ojos para ver lo que nos hace falta. Sin carácter para emprender, enfrentar y decidir. Estamos en poder de los doctores cholos, que todo lo quieren hacer con discursos. Que se dan por modelos de decencia, patriotismo y honradez. Sucios moral y materialmente. Chico, muestra tu botella. Creo que tienes razón, solo los borrachos hablan así. No. Bueno. Basta de discusión. Tengo hambre y no puedo más de cansarse. Ni yo. Salud. Pero miren, qué hermosa India. Caramba, sí que es hermoso. Salud, hechicera de este piélago formado por las lágrimas de tu raza mártir y esclava. Salud. Cállate, hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Eres muda? Guataguara. Ah. ¿Eres casada? ¿Qué pregunta, hombre? ¿No ves que está encinta? Es mi mujer, tato. ¡Caramba! Tienes una linda mujer, ¿eh? Dime, ¿traes todo? Sí, tato. Está bien. Pueden ir. ¡Qué preciosa hembra! Si pudiéramos tenerla sola en casa. Ya la tendremos, ya. ¡Troche! ¡Troche! ¡Sí, doctor! ¡Está listo el almuerzo! ¡Un ratito más, doctor! ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Yo voy a dormir un poco. Esta mañana me han hecho madrugar. ¿Madrugar a las 8? ¡Qué tipo! Yo iré a escribir un cuento. ¿Un cuento? ¡Qué tontería! ¿Y tú qué piensas hacer? No sé, quisiera cazar un flamenco, pero los malditos se escapan a la legua y no hay modo de matarlos a tiro de fusil. Tienes razón. Tú eres aquí la única persona decente. Sí, don Pedro. Vengo a preguntarle, doctor, si le gusta el chicharrón. Por supuesto que sí, don Pedro. ¿Por qué? Tengo algunos chanchitos y pudiéramos matar a uno. La Asunta dice que los indios ya no tienen manteca, doctor. Mienten esos canallas. Seguramente no querrán darle. Así es, doctor. Son unos bribones. Al patrón le niegan todo y van a vender al pueblo todo lo que tienen.
Será porque no se les paga su precio. Se les paga nomás, doctor. Ahí está la cosa. Si les ofrecieran el mismo precio que en el pueblo... Pero el patrón es pues el patrón, doctor. ¿Y eso qué? Cállate, hombre. ¿Qué sabes tú de estas cosas? Caramba, si yo tuviera una hacienda, sería el primer amigo de mis colonos. Ah. Dime, ¿conoces bien al indio? Pero claro, hombre, que lo conozco. Ah. ¿Y cómo es? Pues, es un hombre como los demás, pero más rústico, humilde como el perro. Más miserable y más pobre que el mojigruso. Es laborioso, trabajador, barco, bueno, servicial, comedido, gentil, amable. ¿No es así? No, no es así. Estás repitiendo esas majaderías de aquellos doctores chorros que se dan de defensores del indio, elevando la voz en defensa de los oprimidos, sin conocerlo lo bastante, de lejos, por puro sentimentalismo, por esnobismo, en fin, por lo que tú quieras. Pero tú no conoces al indio, por dos razones. La primera, porque apenas habla su idioma. Y la segunda, porque nunca ha sido propietario. Pero habla con aquellos que están en íntimo contacto con el indio. Y no habrá uno, uno solo, ¿entiendes? Uno solo, que no te jure que no hay raza más difícil ni más cerrada a la comprensión y a la simpatía que esta gran raza de los incas del Tahuantinsuyo. Los indios son ladinos. Ladrones por instinto, crueles y vengativos. En apariencia son humildes, porque lloran, se arrastran y besan la mano de quien deshiere. Pero ay de ti si te encuentran indefenso y débil, te comen vivo. Y sábelo ya de una vez, no hay peor enemigo del patrón, ni más cruel, ni más ladino que el indio. ¡El indio! Eso es natural. Nada le ha dado a cambio. Lo mantiene en la más absoluta ignorancia. Pero ahora el problema es otro. Hay políticos que creen que la transformación del indio está por medio de la escuela y del maestro. El día en que al indio le pongamos escuela, sus hijos ya pueden estar buscándose otra nacionalidad y hacerse chinos o suecos. Porque la vida no será posible en estas tierras. El indio nos ahoga con su mayoría. El total de habitantes con que cuenta Bolivia, 3/4 partes corresponden al indio. Y hay del día en que estas 3/4 partes sepan leer, hojear códigos y redactar periódicos. Ese día invocarán esos tus principios de justicia e igualdad. En su nombre acabarán con la propiedad rústica y serán los amos. Y eso será justo después de todo. ¡Justo, poeta! ¡Justo! ¡No sabes lo que dices! Preguntas tú, ¿por qué son pobres los indios? La respuesta es fácil. Que pasan fiestas a menudo, donde ejercen cargos de alcaldes, maestros mayores y alfereces, y en donde se gastan todos los ahorros de un año para luego quedar en la más absoluta miseria. Desengáñate, querido poeta. Los indios parecen buenos, de lejos, pero de cerca son terribles. Ellos tiran por su lado, y yo tiro por el mío. Y la lucha no acabará, sino hasta que una de las dos partes se dé por vencida. Hasta que te coman, como dices. Naturalmente. Mi padre fue muy bueno con ellos, y al final, ¿cómo le pagaron? ¿Verdad, Toroche? Sí, doctor, lo han asesinado a esos canallas. ¿Ves? Entonces, doctor, ¿matamos al chanchito? Claro que sí, don Pedro. Primero
veremos. ¿Dónde está? En el dorado. Pero doctor, no vaya usted. Está muy sucio. Más bien que lo traigan aquí. Está bien, don Pedro, que los traiga. ¡Florinda! ¡Florinda, los chanchos! ¡Apúrate, Florinda! ¡Esos chanchos, Florinda! Fíjese que tienen miedo a la carne. Es que están ciegos, doctor. ¿Ciegos? ¿Cómo es eso? Se los ciega para que engorden. Pero eso es una crueldad, hombre. ¿Dónde viste hacer eso? En las provincias de Cochabamba, doctor. Y de veras engordan. Y a lo creo, doctor. Así no se mueven de su sitio y echan bastante grasa. ¿Y cómo hacen para cegarlos? Se les hunde en los ojos un clavo caliente, doctor. Pero hombre, ¿qué? Están lindos tus chanchos, ¿eh? ¿Cuántos tenemos en la hacienda? Pocos, pocos, doctor. Unos 20. ¿Y dónde los llevan? A la orilla del lago, doctor. Estarán gordos como estos, ¿no? ¿De dónde nomás, doctor? Estos se crían con los desperdicios de la casa, con las lavas que les da la Clorinda, porque los de la hacienda... Entonces, vas a repartir los chanchos de la hacienda entre en las casas de los mejores colonos. Imposible, doctor. ¿Qué? No querrán recibirlo, se alzaría. Al que no quiera recibir mis bestias, le das una paliza y lo echas de la hacienda. Sí que se alcen si quieres. Sí, doctor. Estos salvajes se están echando a la carga. Hasta malcriados se han vuelto. Antes, cuando mi padre estaba vivo, venían todas las tardes a preguntar lo que necesitábamos o a ofrecer su servicio. Ahora, ya no vienen sino el Jilacata y los alcaldes. Y los otros, muy de vez en cuando. Es que si los vas a recibir así como los recibes... Pero yo les voy a quitar la gana. Ya sabes, trocha, repartes los chanchos entre los colonos más ricos y les revientas los ojos para que engorden. Ay, sí, mira, sí. Pablo, no lo hagas, es muy cruel. Como no deseo hacerte sufrir, voy a darte gusto. No les revientas los ojos. Bueno, doctor. Pero ya verá usted, se han de enojar, doctor. Pero que si no. Veo que tú también les tienes miedo, ¿no? No, doctor, no. Será mejor que yo dé la orden. Toma tu fusil, ven conmigo. Dame mis órdenes. Sí, doctor. Vamos, vamos. El que no quiera recibir mis bestias, se va de la hacienda y asunto concluido. Bueno, me iré. Pero antes, recogeré mi cosecha. Te vas ahora mismo, y sin recoger tu cosecha, ¿me has entendido? ¿Por qué? Tú no me diste la semilla. ¡Ah, insolente! Así respondes al patrón. ¡Yo te voy a enseñar! ¡Te voy a enseñar a respetarme! ¡Déjalo, hombre, pobrecito! ¡Es que la tierra también es tuya, ladrón! ¡Y te vas a ir ahora mismo! Perdón, tata. Mire, pero no me maltrates más. ¿Y te vas a ir sin recoger tu cosecha? Mire, tata. Eres un maltrato. Deja de quedarse peones. ¿Y por qué son tan insolentes? Pero hijo, tiene razón. Fíjate en eso. Y verás que estos infelices viven peor que los perros. Déjame a mí, te lo suplico. Oye, yo voy a rogar al patrón para que no te vaya. Pero en otra no seas tan insolente. Toma. Gracias, tatito. Ya me has de ver. Condenado. El otro día me dijiste que alguien quería un terreno en la hacienda. Sí, tata. Es joven y rico. Se ha casado hace un año. Tiene yunta, dos borricos, 20 cabezas de ganado lanar, mujer y un hijo. Bueno, está bien. Dile entonces que puede venirse cuando quiera. ¿Y acaso hay sayaña libre para darles? Todas están ocupadas. ¿Cómo todas? Tenemos dos libres, la del Manuno y la del Quilco. No, la del Manuno.
solamente, porque el hijo mayor del Quilco es ya jovencito y puede quedarse con las tierras de su padre. La del Manuno no puede ser. Está la viuda y ella también tiene un hijo. Pero el chico todavía no nos puede servir. ¿O crees que debemos esperar a que crezca? ¿Y qué va a hacer la viuda? Y eso a mí que me importa. Que haga lo que quiera. ¡Que se vaya! ¿Y dónde va a ir? No la recibirán en ninguna parte. No hay patrón que acepte a una viuda con un hijo pequeño. Lo ves, tú mismo lo acabas de decir. No hay patrón que la acepte. ¿Y entonces cómo quieres que nosotros la tengamos aquí? Porque aquí de padres a hijos han vivido lo suyo.
entremos, que bueno, vean. ¿Y tú por qué no entras? ¿Miedo de qué? No seas tonta. ¿No ves ahí al demonio? ¿Qué ha sucedido?
Ya lo verán. Vamos al cerro de Jusipata. Pero antes, déjenme que tome algo. ¿Qué nuevas maldades ha cometido el mestizo? Se ha cansado de matar patos en el lago. Y ahora ha emprendido con nuestras gallinas. Muchos han tenido que llevar sus bestias a las haciendas vecinas o encerrarlas en sus casas. Y siempre es malo con la gente. Ayer le pegó a Checa, le rompió la cabeza a Leque, le echó caer de su caballo al cóndor. ¿Qué dicen? Que ya no pueden más. Y todavía no entienden. ¿Por qué te opones a que le demos un escarmiento? Es que ese hombre mientras viva no ha de parar. Y cualquier cosa que hagamos solo ha de servir para que maltrate con odio a los inocentes. Tendremos que matarlo entonces. Solo los muertos no hacen daño, doctor Kun. Parece que se quiere romper. Sí, parece. Vamos. Les invito a pasear por el lago esta noche después de comer. Para que vean que no ha pasado nada con esa condenada. Y que los indios están igual que siempre. Será mejor saberlo antes. Eso es fácil. ¡Noche! Sí, doctor. Queremos pasear esta noche por el lago. Manda a preparar una espada. Y que vengan los mejores remeros. Leque, Ajiali. Doctor, hace rato que Ajiali espera afuera. Ah. ¿Qué dice? Nada, doctor. ¿Y a qué ha venido? Dice que traer noticias de su mujer, doctor. Bueno. Dile que entre. Sí. Y no te olvides de las balsas. No, doctor. ¡Lo ven! El marido está aquí y no ha pasado nada con esa condenada. Caray, ni que fueran mujeres. Si llegara el caso, yo solo me batiría con esos salvajes. Es Alejo. Así siempre son los poetas. Sí. Oye, ¿cómo está tu mujer? Bien. ¿Qué tenía? Nada. Anda al lago a preparar tu balsa. ¿Y qué dicen ahora, maricas? Mejor, figúrate los líos que nos hubiéramos traído. Teníamos la cárcel abierta de par en par. O nos comían vivos esos salvajes. ¿Vamos o no vamos? Vamos, hombre, merecemos una hora de placer. ¿Quién se hubiera imaginado que ese salvaje tuviera tanta fuerza? Confiesa que tú le diste el golpe. No había otra manera de hacerla callar. Podías haberla matado. No, tanto, hombre. Por favor. Está todo listo, tata. Dicen que la quieres mucho a tu mujer. Sí, nos queremos. Supongo que me harás tu padre. Sí, tata, lo serás. Eres un buen padre para tus hijos. Este hombre tiene hambre. Les juro que nos va a suceder una desgracia. Decididamente eres una gallina. Ya verás. ¿Qué hay? ¿Qué están tocando, pututu? No sé. Algunos chicos estarán jugando. ¿Sí? ¿Por qué están tocando, pututu? Es para orar. ¿Y por qué? ¿Alguien ha muerto? Nadie. Pero hace 3 años que no tenemos buenas cosechas. Y esta mañana sopló el quenaya. Ah. ¿Por eso han de orar? Hay que desenojar a Dios. Parece que quiere castigar la tierra. Ese fuego no es en el cerro de Jusipata. Allí es. ¿Y por qué? Es la primera noche que vemos esto.
Alguien que busca una res perdida. Pero esa luz no se mueve. Entonces, es el diablo que ha salido de su cueva a buscar un arma. Esto no me gusta nada. Mañana mismo me marcho a la paz. La orden para que me despierten temprano, por favor. Dios, tatitos. Buenas noches, tatitos. Los patrones la han asesinado. ¡Cobarde! ¡Sí! Hay que matarlos, dicen. Y matar es el pecado más grande. Porque la vida es un don misterioso del cielo que los hombres no deben destruir. ¡Hay que matarlos! ¡Sí! Que no haya sufrido maldades del patrón, que se vaya, porque pueden sucederles desgracias más grandes por derramar sangre sin motivo. Todos hemos sido maltratados. Sí, todos hemos sido maltratados sin motivo. Está bien, hay que matarlos. Pero son tantos nuestros duelos que tengamos la necesidad de matar. Recuerden que una sola gota de sangre de ellos la pagamos con torrentes de la nuestra. Ellos tienen armas, soldados y jueces para perseguirnos con rigor. Y nosotros no tenemos a nada ni a nadie. ¿No ven? Ahora nos agarra el miedo. Nos sentimos cobardes. ¡Siempre esclavos! ¡Hay que matarlos! ¿Quién ha de matar? ¡Mira cómo todos tiemblan! ¡Tenemos hijos, anciano! Yo también los he tenido, Checa. He tenido dos. Y el mayor, acuérdate, murió combatiendo en el lago. Y el otro fue asesinado por los soldados del patrón. Ya ves que no pudimos hacerle pagar por sus crímenes. ¡Yo lo mato! ¡Sí! ¡Hay que acabar con ellos! Que hablen los...